Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. El día de hoy hemos decidido introducir a este su espacio un curso sobre cómo aprovechar nuestras faltas y caídas. Y es que para Dios nada es un desperdicio, y nosotros bien tenemos que aprender de ellas. Sabemos que una vez que nos acercamos a Dios, nos queremos esforzar por ser fervorosos, pero también en ser el medio que pueda combatir las terribles pasiones, las malas inclinaciones, y deseamos conocer fórmulas para poder salir del pecado, del dolor, de la angustia, para lograr llevar una vida llena de gracia a Dios y de paz a nuestra alma. En estos videos vamos a estar viendo, viviendo, observando, escuchando cómo la misericordia divina quiere hacer más fácil nuestra conversión. Y vamos a ver cómo el amor comprensivo y compasivo de Dios nos busca continuamente a todos sus hijos. Porque todos somos sus hijos pródigos. Porque todos, en medio del pecado o en una mala hora, hemos abandonado su casa paterna. Y Él sigue esperando emocionado nuestro regreso por medio de nuestro arrepentimiento, por medio de nuestra conversión y del cambio de comportamiento. Aquí vamos a recordar los premios que vamos a conseguir si en verdad y seriamente buscamos acercarnos a Él. En este curso lograremos que nuestros corazones más culpables sientan la esperanza de poder recobrar y conseguir otra vez un puesto de hijos muy amados en el hogar del Padre Celestial. Alguien dijo, amados hermanos, que las personas que después de cometer una falta meditan en ella, hallarán la ayuda del buen Dios con gran fuerza, con gracia especial, con gran inspiración, para lograr liberarse de los pecados que nos esclavizan y adquirir otra vez una paz del alma, una nueva, una renovada. Por eso este curso tiene dos fines especiales. El primero, hacer aborrecer y evitar nuestras faltas, evitarlas, darles la vuelta. Y el segundo, hacer admirar la bondad de Dios que nos perdona con tanta generosidad y que a pesar de tantas ofensas que le hacemos, sigue buscando nuestra conversión y nuestra salvación. Por eso el principal bien que vamos a conseguir con este curso es inspirarnos un fuerte propósito de no volver a pecar. Al menos de ser conscientes. No tengamos miedo a caer. Él siempre estará para levantarnos. Pero aquí lo importante es que entendamos que esas caídas nos duelen más a nosotros mismos que a Él. Nos retrasan a nosotros. Que este curso bendito, amados hermanos, nos conceda la inmensa gracia de obtener con estas publicaciones un gran aumento del amor hacia Dios, de ustedes hacia Dios, a quienes les lleguen estos mensajes, porque queremos la conversión de muchos y la perseverancia del bien hasta la muerte terrena. Por eso, les presentamos hoy nuestro primer video de este curso, Aprovechando nuestras faltas y caídas. El día de hoy, miseria somos. ¿Por qué admiramos ser miserables? Llevamos nuestros tesoros en vasijas de barro, amados hermanos, que al primer tropezón se parten. Ya lo dijo San Pablo, para los que nacimos con la mancha del pecado original, o sea, con esa tendencia tan fuerte hacia el mal, hay algo que es a la vez un honor y un tormento, y es el no poder acostumbrarnos a nuestras faltas. Porque estamos inclinados al pecado, con unas tendencias vergonzosas e inconfesables. Sin embargo, confesamos en el corazón cierta nobleza y una gran tendencia también hacia el bien. Por eso, después de cada una de nuestras caídas, surge en el fondo del alma una como exclamación de sorpresa, como si nos hubiera sucedido una verdadera catástrofe. Por eso nos sucede algo parecido a lo que le pasó a Sansón, cuando por desobedecer aquel mandato del Señor, que recomendaba no casarse con gente de otra religión, él se dejó engañar por Dalila y le contó que el secreto de toda su fuerza estaba en su cabellera. Aquella pérfida mujer, aprovechando que se quedó dormido, le cortó sus cabellos y, llamando a los enemigos, hizo que le gritaran: ¡Sansón! ¡Sansón! ¡Ahí vienen los filisteos! Y el pobre hombre se levantó creyendo que todavía tenía sus antiguas fuerzas y trató de defenderse, pero como el Espíritu del Señor se había alejado de él, se halló sin fuerzas y fue dominado y esclavizado por sus enemigos. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nos ha sucedido algo semejante? Llegan los enemigos del alma, tratamos de reaccionar,
las fuerzas no nos alcanzan y somos derrotados miserablemente. Por nobles que sean nuestros buenos sentimientos, sin embargo, los tres enemigos feroces que nos atacan, el demonio, nuestras pasiones carnales y los malos ejemplos de la gente del mundo, son más fuertes que nosotros y nos dominan con demasiada frecuencia y con mucha mayor facilidad de la que pudiéramos imaginar. Y entonces llega el desaliento y el desánimo, a no ser que encontremos un camino secreto para salirnos de aquel atolladero ahogado. Y este es el caminito misterioso y fácil que podemos imitar. Así como los más grandes santos y doctores, mientras le tiene un horror y un odio implacable al pecado, sin embargo, siente una inmensa compasión hacia el pecador. Misericordia, amados hermanos, es tener compasión con el miserable. Y nadie es más miserable que el que es esclavo del pecado. Hacia estos pobres miserables sintió siempre Jesucristo la más grande compasión y la más bondadosa misericordia. Y ejemplo del Divino Redentor, tantos santos se han preocupado por manifestarse inmensamente comprensivos con los débiles, con los pecadores, con las víctimas de sus malas inclinaciones y de las ocasiones peligrosas que los llevan a sucumbir ante los ataques de los enemigos de la salvación. Este mundo es un hospital, mis amados hermanos, llenos de enfermos del alma. Una cosa es que nos hagamos los ciegos, pero si estamos de la mano de Dios lo vamos a notar si no nos engañamos, si no lo callamos. Por eso conversaciones difíciles hacen familias fuertes, amistades fuertes, sociedades fuertes. Porque todos somos miserables, porque todos pecamos más por débiles que por malos, porque todos estamos rodeados de miseria y llenos de extrema debilidad para reaccionar contra el mal. Y para el colmo de males, el pecado es atractivo y promete mentirosamente goces y felicidad. Y nos quejamos de engañar como niños ingenuos y caemos en la trampa de nuestra debilidad. No debemos esperar sino caídas, amados hermanos, y más caídas. Nada más se puede esperar de un niño inexperto que corre imprudentemente por un camino lleno de tropiezos y de trampas que caer. Por eso caemos como niños que corren, pero lo importante no es quedarnos ahí caídos, llorando, quejándonos, sino levantarnos, sacudirnos del polvo e ir aprendiendo un poco más de la prudencia para no tropezar tanto y caer menos. Debemos contemplar con mirada comprensiva y amable los abismos de miseria y enfermedad espiritual en los cuales podemos caer. Todos los que nacimos con esa inclinación al mal, al que llamamos pecado original, nadie nos salvamos. Lo primero notorio que se dice de nuestros padres Adán y Eva es que se rebelaron contra Dios, que le desobedecieron, que se dejaron engañar y atraer por el mal. Y eso es lo mismo que todavía hoy nosotros seguimos repitiendo. Y de esta innata inclinación hacia el pecado, él se daba cuenta con gran comprensión de esta tan amarga verdad. Porque Dios sabe ser extraordinariamente comprensivo con las almas que dirige. A Dios le aflige constatar que en nuestra vida hay miles de imperfecciones. Esto es verdad, pero le aflige más que no nos esforcemos seriamente por combatirlas. Porque mientras vivamos en esta tierra, seremos siempre débiles e inclinados al mal. Pero lo importante es no cansarnos nunca de luchar contra lo que ofende a Dios. Si en esta vida nos quejamos de que en nuestra vida diaria se mezclan muchas imperfecciones con las buenas obras que hacemos y que todo va contra nuestro gran deseo de obtener perfección, de obtener pureza y de mostrar el gran amor de Dios, Él nos dice que no es posible vivir y obrar sin imperfecciones mientras vivamos en este valle, puesto que es un valle de lágrimas. No esperemos a que todo sea perfecto para empezar a hacer el bien, pues mientras llevemos este cuerpo mortal, tendremos que repetir con Pablo: hago el mal que no quisiera hacer. Hay una regla general y es que, amados hermanos, en esta vida actual no hay nadie que sea tan santo que no tenga su vida llena de imperfecciones. Por tanto, en esta primera enseñanza nos hemos de dar cuenta que en las quejas que llevamos también está la solución. Nos quejamos de todo de nuestra vida diaria, pero la verdad es que no estamos haciendo nada por combatir ese algo. Si nos quejamos de una persona, quizás no estamos orando por ella, no nos estamos alejando de ella. Si nos quejamos de una enfermedad, quizás en su momento no nos importó que hoy nos diera. Y quizá en vez de quejarnos debemos de agradecer lo que viene a enseñarnos. En fin, amados hermanos,
hoy debemos ser muy conscientes qué estamos haciendo para combatir el mal de este mundo.